El dolor en la boca del estómago es un tipo de dolor abdominal muy habitual que puede desencadenarse por distintas causas. Es por ello que hablamos sobre este tema junto al doctor Santiago Núñez en Buena Salud. Muy bien, doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Señor Javier, un gran placer. Muy bien. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien. ¿Qué tema trajo usted esta noche, doctor? Epigastralgia. ¿Eh? Epi, alto, gastro, estómago, algia, dolor. Dolor en la parte alta del abdomen provocado por trastorno del estómago, y eso es lo que se llama. Usted va a estar diciéndome dolor en la boca del estómago. Exactamente. Usted entiende el idioma médico. Pero es que usted lo saca, lo entra, lo empuja, lo pone para el lado, fíjense con usted. Es que los. Dígame, presión, ¿cómo que llaman eso? ¿Epi? Epigastralgia. ¿Epigastra? Algia. Algia. Que simboliza, significa dolor. Señor. Ok, ¿cómo llega eso? Mire. La causa más frecuente de la epigastralgia o dolor de boca del estómago es la gastritis. La inflamación de la mucosa gástrica, a veces por exceso de condimento, a veces por hiperacidez, a veces por no tener un ritmo alimentario adecuado y otras tantas veces porque un tipo de bacteria que se llama Helicobacter pylori, es decir, esa bacteria vive en el píloro, que es la unión del estómago con el duodeno. Él vive ahí. Sí. Eso se llama flora intestinal. Flora, la mujer de Gabriel. No, entonces, cuando aumenta por estrés, por tensión, entonces ya viene la gastritis secundaria a un Helicobacter pylori, que podemos orientar un poco en ese sentido. Una pregunta. Sí, señor. ¿Los estómagos están diseñados para recibir los alimentos tibio, caliente o frío? Perfecto. Muy bien. Por eso tenemos que las papilas gustativas en la lengua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero usted no me está hablando del estómago y ahora está con la patilla. El cuerpo, papilas gustativas, la lengua, son termosensibles, que es decir, sensibles a la temperatura, son detectoras de diferentes sabores. Okay. Entonces, lo que debemos hacer es, si en la cavidad bucal la temperatura excede ese sensor. Cuando uno exactamente. Eso no debe llevar al estómago. ¿Él no lleva el estómago? No, debe tener una temperatura adecuada. ¿Y la habichuela con dulce? ¿Caliente no se la come? Es un mal hábito porque puede irritar el esófago, puede irritar el estómago. ¿Y la sopa de sancocho? Esa es sancocho o salcocho, como usted quiera decirle. Sí. Son alimentos muy nutritivos, con muchas grasas, entonces se debe comer en poca cantidad. En poca cantidad. Sí, señor. Qué bonito. Mire, recuerde lo que dijo Hipócrates, que tu alimento sea como tu medicina, para que la medicina no sea como tu alimento. Una pregunta. Déjame explicarle ese ching, espérese. ¿Usted me lo permite, profesor? Sí, sí, sí. Si la comida nosotros usamos cantidad y calidad adecuada, no nos enfermamos. Si nos enfermamos, vamos a tener que usar cantidad mayúscula y de mala calidad de medicamentos. Okay, eso es que hay que comer saludable y bueno. Exactamente. Si aparece. Bueno, es verdad. ¿Usted cree que está dónde? Aquí se come el que aparezca ahí. Pero aún así, mire, los vegetales, que este es un país con una agricultura preciosa, ahí es que están los mejores nutrientes. ¿Y usted le va a dar vegetales a la gente que esté echando días y llevándose lo que lo trajo? Y que cociné hoy para ustedes lechuga. Son carbohidratos, que es la base fundamental, y carbohidratos que son
de baja caloría de carbono, okay, y muy nutritivo. Por ejemplo, la batata. Tengo que encontrar un alimento más completo que la batata. Pero la batata es buena con huevo arriba. Ay. Batata con huevo. Sí, señor. Batata con arenque. Ay. Y después de eso, usted se tercia un poco de leche. ¿Qué es lo que me está dando a mí? Dice que es la batata. ¿Eh? Eso es verdad. Bueno, la batata hay que chulearla con otra cosa. Sí, señor. Esto es total, pero en cantidad y en calidad adecuada. Muy bien. Al final quiero preguntarle, sí, si todo lo que usted ha expresado a esta hora de la noche puede conseguirse la solución en la clínica del dolor. Por supuesto. Nosotros, allá como institución, identificamos, diagnosticamos los dolores agudos y crónicos, algunos debemos referirlo. Señores, recuerde, un dolor en la boca del estómago puede ser un problema cardíaco si está acompañado de sudor. Y múltiples razones que cuando tenga el honor de que me vuelvan a invitar, vamos a seguir hablando de epigastralia. Muy bien, gracias al doctor Núñez de la Clínica del Dolor.